Ok, chicos, vamos a hablar acerca de multiplicación de matrices o producto de matrices. Ok, es algo que a usted le va a servir cuando estemos hablando de, bueno, obviamente de matrices, ¿sí? Habíamos hablado hasta suma de matrices, ¿no es cierto? ¿Sí? Y habíamos visto producto también de escalares por matrices. ¿Verdad? ¿Sí? Ya. Ahora, si usted se fija un poquito en su libro, después de suma de matrices venía producto de matrices y después de eso venía resta de matrices y así. ¿Ok? Pero, a ver, ¿dónde estamos? Ya, habíamos visto suma, resta de matrices. ¿Qué más? Habíamos visto matrices, producto de escalares por matrices. Hasta ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? Y habíamos mandado un pequeño deber, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Y hasta ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? Ok. Donde dice matrices especiales, chicos, que es la página 16. Nosotros ya vimos ese tema, lo que son matrices triangulares superiores, triangulares inferiores, la matriz diagonal y la, bueno, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Sí? Y la matriz, bueno, la matriz transpuesta no la vimos porque realmente no necesitábamos eso. ¿Ok? Bueno, vamos a ver la matriz transpuesta y de ahí, pues, terminaríamos con matrices especiales, ¿ya? Sí. Veamos eso para que quede, para hacerles, complicarles más la vida. Todo por eso. ¿Qué dice, señor Hidalgo? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Ya toca, Luis. Ya toca, ¿no es cierto? Ya toca. Bueno, no es algo que, bueno, no es algo muy. Bueno. La matriz transpuesta, mis queridos chicos, no es otra cosa que un reordenamiento de su matriz original. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros tenemos la matriz A, que tiene como valores X, Y y U y V, ¿ok? La matriz transpuesta, perdónenme un momento, chicos, ¿sí? Tengo una llamada, no sé de quién es. Ya, listo, chicos, mil disculpas. Era una madre de familia diciendo que quería que el hijito pase de año. Le dije, no, señorita. Hidalgo se queda de año y punto. Digo, ay, perdón. El señor David se queda de año y. Ah. Mentira, mentira. Ok, vamos a empezar, chicos. Entonces, la matriz transpuesta a T. Es simplemente un reordenamiento de estos valores. ¿Qué es lo que hace? La fila se convierte en columna, ¿ok? En vez de tener XY, ahora es XY, ¿ok? Y esta fila también se convierte en columna, U y U. Así de simple, mis queridos chicos. ¿Ok? No es más que simplemente ese reordenamiento. Es como si le dieran la vuelta. Nada más. Vamos a verlo nuevamente. Por ejemplo, si tengo una matriz A cuyos valores son 3, menos 5, 8 y 10. ¿Ok? La matriz transpuesta.
Sería entonces 3 menos 5, 8 y 10. Y ya. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Ninguna? Ok. Así, chicos, entonces es la matriz transpuesta. Y eso es todo, mis queridos chicos, en lo que respecta a matrices transpuestas. Habíamos visto, mis queridos chicos, Ok, esto no. Ya. Ya, esto no. Tampoco. Ok, esto no les voy a dar. Ok, vamos a ver esto, chicos. Vamos a ver cómo es la multiplicación o producto de matriz. Si usted se fija, chicos, en la página 19, de hecho en la página 18 de su libro, dice operaciones elementales con matrices. Estos son pasos dentro de un método de resolución de matrices que se llama método de Gauss-Jordan, ¿ok? Que es un método súper largo que no está considerado dentro del pensum en este año, pero no, bueno, no lo vamos a resolver, ¿ok? No vamos a hacer nada ahí. Entonces, vamos a trabajar con producto de matrices, ¿ok? Multiplicación de matrices, ¿sí? ¿Qué es multiplicación de matrices? Ya habíamos visto la suma, la resta, el producto de la matriz por un escalar. Ahora vamos con multiplicación de matrices. Esto es súper importante porque usted debe tomar en cuenta todo lo que sucede aquí, ¿ok? Primera consideración. Cuando nosotros vamos a multiplicar dos matrices, llamémosle, por ejemplo, la matriz A, que es 2, 1, menos 1, 2, 3 y 0, ¿ok? Y la matriz B, que es, pongámosle así, menos 2, 1 y 2, ¿ok? Esta matriz tiene una naturaleza 2 por 3 y esta matriz 3 por 1, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Ok, mire lo que va a suceder. Escucharame muy bien. Usted, ojo, ojo que esto es súper importante. Solo puede multiplicar matrices cuando el número de columnas de la una matriz es igual al número de filas de la segunda matriz. ¿Ok? El número de columnas es igual al número de filas de la otra matriz. ¿Ok? Mire, en este caso, la matriz A es entonces 2 por 3, ¿no es cierto? Y la matriz, vamos a ponerle, y la matriz B es 3 por 1. ¿Sí? Entonces, el número de filas de la columna de la matriz A es igual al número, perdón, el número de columnas de la matriz A es igual al número de filas de la matriz B. ¿Verdad? ¿Sí?
Esto quiere decir que sí se puede multiplicar. Es decir, A por B sí va a ver cómo. ¿Qué pasa si yo quiero multiplicar B por A? Ahí vuelta se invierten los papeles, ¿no es cierto? B es 3 por 1 y A es 2 por 3. ¿Ok? Entonces, toma el número de columnas del primero y el número de filas del segundo y son o no son iguales. No, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, no se puede multiplicar. ¿Se da cuenta? Entonces, los productos siempre deben cumplir esta situación, que el número de columnas del primer elemento sea igual al número de filas del segundo elemento. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Yo sí tengo una duda. ¿Por qué Vadillo, Cano y Fernando Pazmiño están sin cámara? Cano. Porque Cano quiere salir. Ah, ya sé. Entonces le voy a sacar al señor William. Igual a Medina, igual a. Bueno, Caña ya me dijo que no, que estaba un poco con ese problema. Pero Medina sí, ¿no es cierto? Adiós, Medina. Adiós, Cano. ¿Listo? Y Medina, adiós. Listo. Muy bien. Entonces, mis queridos chicos, les decía que puede cuando tiene el primero igual número de columnas que las filas del segundo. ¿Ok? Hasta ahí. Muy bien. Ahora, mirando esto de aquí. Sí se podía, ¿verdad? ¿Ya? Pero hay algo más que me da esta. Pero hay un dato más que me brinda este ejercicio. Me brinda un dato más. Mire, ¿qué otro dato me brinda? Esto. Estos dos que no asocié, ¿ok? Es o son el número o la naturaleza de mi respuesta. Es decir, que A por B va a ser una matriz 2 por 1. ¿Ok? Entonces, como yo sé que va a ser una matriz 2 por 1, yo ya pongo, ¿no es cierto? A por B va a ser igual y yo pongo esto. ¿No es cierto? Esta va a ser la fila 2, columna 1, perdón, la fila 1, columna 1, y esta va a ser la fila 1, columna 2. Y esta va a ser mi respuesta. ¿Ok? Miren, así. Entonces aquí voy a poner un valor y aquí voy a poner otro. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Ya, por favor, ¿quién no me entiende? ¿Todos me entienden? ¿Sí? Ok, bueno. Ahora sí, vamos entonces con el trato. ¿Qué ponemos aquí? Ok, vamos a ver lo siguiente. Recuerden, esta de aquí siempre va a ser fila 1, columna 1. Y esta va a ser fila 2, columna 1, ¿no es cierto? Este es 1 y 1 y este es 2 y 1. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir estos numeritos de aquí? Estos numeritos quiere decir que el resultado de este de aquí va a ser la multiplicación de la fila 1 de este de aquí por la columna 1 de este de aquí. ¿Ok? Y lo voy a anotar aquí. Miren, vamos a multiplicar este de aquí. ¿Ok? Por este de aquí. ¿Ok?
¿Cómo? El primero con el primero. 2 por menos 2. ¿Ok? Más el segundo por el segundo. 1 por 1. Y más el tercero con el tercero. Menos 1 por 2. ¿Ok? En definitiva, aquí más por menos me da menos. 2 por 2 me da 4. Más 1 por 1 es 1. Y menos, porque menos por más me da menos, 1 por 2 es 2. Total, ¿cuánto me va a salir aquí? 4 es menos 3, menos 2, total menos 5. ¿Ok? Entonces mi respuesta aquí va a ser menos 5. Ahora, el 2 por 1, es decir, fila 2, columna 1. Voy a coger la fila 2 de aquí. Y la columna 1, ¿no? Igualito. 2 por menos 2. ¿Ok? 2 por menos 2 más 3 por 1. ¿Ok? Porque es el primero con el primero, el segundo con el segundo. Y más el tercero con el tercero. 2 por 0, ¿no es cierto? Aquí 2 por menos 2 también me da menos 4. 3 por 1 me da más 3. Y 2 por 0 me da 0. Total, entonces, menos 4 más 3 me da como resultado menos 1. ¿Ok? Y aquí entonces es menos 1 la respuesta. Entonces, mi respuesta aquí de A por B ha sido, voy a ponerle aquí, una matriz menos 5 menos 1. ¿Sí? Esa es el resultado de la multiplicación de la matriz A por la matriz B. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Sugerencia? ¿Difícil? No es difícil. Solamente usted debe prestar atención a cómo se maneja esta situación. ¿Ok? Le hago una pregunta. Cuénteme. En los números chiquitos, digamos, ahí está en el 1 por 1 y abajo está el 2 por 1, ese es el orden de la fila, ¿verdad? O sea, Bien. como... Ajá, pero digamos, si hay un... Ya no es B, ya no es, solo tiene... No es una 1 por 1. Si digamos es una, digamos, 3 por 1, si digamos es 3 por 2, entonces, ¿cómo serían los números chiquitos? O sea, sería... Ya le voy a, ya vamos a hacer otro ejemplo, ya. Perfecto, gracias por su pregunta, señor. Vamos a hacer un ejemplo un poquito más grande. ¿Ok? Voy a hacer un ejemplo un poco más grande en el tiempo que me queda, claro que sí. Sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Ok, miren. Voy a hacer esta matriz, matriz A. A 5, 3. Menos 4, menos 2, 8, menos 1, ver, 2 y menos 3, okay. Y una matriz B que sea 1, 4, 0, menos 5, 3 y 7. 0, menos 9, 5, 5, 4. Pero que no puede ser 14. Ya. Ok. Ahí tengo dos matrices más grandes. Esta matriz entonces es 2 por 4 y esta matriz es 4 por 3. ¿Sí o no? Ok. Yo voy a multiplicar A por B, chicos. A por B. Es 2 por 4 y el otro es 4 por 3. ¿No es cierto? Esto es A y esto es B. Pregunta, ¿se puede? Sí se puede, ¿no es cierto? Sí se puede. ¿Y qué respuesta me va a dar entonces? Me va a dar una matriz 2
por 3, ¿verdad? Ok, entonces mi matriz A por B, vamos a llamarle la matriz C, ¿ya? C va a ser igual a A por B, ¿ya? Mi matriz C va a ser una matriz que tenga dos filas, tres columnas, ¿ok? Va a tener esta de aquí, esta de acá, este de acá, este de acá, este de acá y este de acá, ¿no es cierto? Va a tener dos filas, una fila, dos filas y uno, dos, tres columnas, ¿verdad? Esta va a ser la fila 1, columna 1. Esta va a ser fila 1, columna 2. Esta va a ser fila 1, columna 3. Esta va a ser 2, 1, 2, 2 y 2, 3. ¿Ok? ¿Sí? Ya, chévere. Ahora vamos a hacer el 1 por 1, ¿no es cierto? Es decir, fila 1 de aquí por columna 1 de acá. Vamos a dar 5 por 1, ¿no es cierto? El primero con el primero, el segundo con el segundo, más 3 por menos 5, 3 por menos 5, más menos 4, que es el tercero, con el tercero que es 0. Y más menos 2 por 5. Esto me da como resultado 5 por 1 me da 5. ¿No es cierto? Más por menos me da menos. 3 por 5 me da 15. 4 por 0 se va. Bueno, pongámosle aquí. Y menos, porque más por menos es menos. 5 por 2 me da 10. Total, 5 menos 15 me da menos 10. Menos 10 me da menos 20. ¿Ok? Ya tengo mi primera respuesta, que aquí es menos 20. Vamos con el segundo, que dice aquí 2, 1. Es decir, fila 2, columna 1. Vamos. Fila 2, columna 1. Vamos a ver con el 2 por 1. Fila 2, ok, es 8, ¿no es cierto? Por 1 más menos 1 por menos 5. Más 2 por 0 y más menos 3 por menos 5. Ah, se muere mi esfero. No te mueras, hijo, no te mueras. Ya se murió. Por favor, alguien que me done un esfero ahorita, mándeme por Uber. No valió. Se murió mi esfero, chicos. Se murió mi esfero. Y ahora paremos todo hasta que encuentre un esfero. No, nada que ver. Por aquí tengo un lápiz. Aquí está. Deme medio segundo hasta coger mi aparece el lápiz, aparece. Ya. Aquí hay un esfero. Ya. Listo. Muy bien, chicos, vamos a. Así me toca. Listo. Miren, aquí quedaba con menos 5, ¿no es cierto? No, menos 3 por 5, la positiva. Listo. Es igual. Entonces, aquí, 8 por 1 me da 8, ¿no es cierto? Menos por menos más, por más me da más. 5 por 1 es 5. 2 por 0 es 0. Bueno, pongamos el 0. Ah, aquí es menos. 3 por 5 me da 15. Entonces, me queda 8 más 5 me da 13. 13 menos 15 me da menos 2. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, aquí es menos 2. ¿Ok? Vamos con el 1 por 2. 1 por 2 quiere decir fila 1, columna 2. ¿Ok? Así que vamos a trabajar en eso. 1 por 2 es igual. La fila 1, 5 por 4, ¿no es cierto? Fila 1, columna 2, 5 por 4, más 3 por 3, más menos 4 por menos 9, más menos 2 por 1. ¿Ok? Sí,
Sí está viendo, señor Vadillo, sí está entendiendo qué es lo que está sucediendo. Sí, listo. Ya. Entonces, así, chicos, se van completando los valores. Voy a acabar de completar este porque ya se nos acaba la hora, ¿ok? 5 por 4 es 20, más 3 por 3 es 9, ¿no es cierto? Menos por menos, más por más da más. 9 por 4, 9 por 4, 36. Y más por menos, menos 2 por 1 es 2. Entonces, 29, 29 más 36 son 29, es 35, 65, menos 2, 63. Entonces tengo ese valor. ¿Ok? Y así sigo con este que sería fila 2, columna 2, este que sería fila 1, columna 3. Y este que sería fila 2, columna 3. Y así voy llenando. ¿Ok? Deber para ustedes en este momento, llenar y completar esta matriz. ¿Sí? Nada más, chicos. ¿Qué les parece? Fácil, facilito, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Y cuándo tienen hora de texto ustedes? No tienen hora de texto. No, mañana. Ok. Para mañana, chicos, nos vamos a reunir, ¿ok? 7:45, 7:40, nos reunimos para explicarles lo que van a hacer en su hora de texto y ahí les dejo trabajar, ¿ok? ¿Sí? Listo, chicos, les agradezco, cuídense mucho, nos vemos en la siguiente clase, que Dios les bendiga, muchas gracias, bye.